Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. En el video pasado les enseñé cómo hacer esta cartera de mano en crochet. Hoy vamos a aprender a hacer estas bolsitas. Las dos tienen una forma diferente de cerrar. Vamos a aprender a hacer la flor también. Esta es de esta forma, con este tipo de cerramiento. Y en esta le puse esta tapita con el botón que le hace juego a la cartera. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Para las personas que no vieron este trabajo, la cartera de mano, les va a aparecer el link en la parte de arriba. Las dos bolsitas que vamos a aprender a hacer hoy se hacen iguales. La única diferencia que van a tener es la forma en que las vamos a cerrar. Les estoy dando estas dos alternativas por si no pueden conseguir este tipo de material, pueden hacerla igual con un botoncito que tengan en casa. Los materiales que utilicé para este proyecto son los siguientes. Para cada bolsita usé 40 gramos de hilo, el mismo de la bolsa. Es número 4. Vamos a necesitar un crochet número 4 milímetros, dos marcadores de puntos, tres perlitas y un gancho para la flor que le vamos a poner a este modelo. Esto ustedes pueden ponerle lo que les guste o lo que puedan hacer en sus casas. Vamos a necesitar también aguja, un botón para el segundo modelo, tijeras y esta pieza de metal que se llama Metal Flex Marco para bolso para interiores. Esta mide 10 centímetros, que serían 4 pulgadas. Las medidas de la bolsita finalizada son las siguientes. De ancho mide 10 centímetros, que serían 4 pulgadas. Y de alto tienen 16 centímetros, que serían 6,5 pulgadas. Vamos a comenzar haciendo la cadeneta de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esta es la última, subo con 1 y vamos a hacer puntos bajos en este lado de la cadeneta. Ya llegué a la última, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos para dar la vuelta. Y continúo por este lado de la cadeneta haciendo los puntos bajos.
Aquí tengo el primero, vamos a hacer dos puntos bajos y ya tenemos lista la base del bolsito. Ahora vamos a comenzar a hacer el punto. Voy a comenzar con un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Vamos a trabajar en espiral. Punto bajo, punto alto. Punto bajo, punto alto. Punto bajo y punto alto. Este es el punto de la cartera y es el mismo que vamos a utilizar para las bolsitas. ¿Ok? Vamos a continuar trabajando de esta forma. Aquí ya estoy al final, aquí tengo el primer punto bajo, terminé con punto bajo, comienzo el siguiente grupo de vueltas con el punto alto. Vamos a hacer en donde tengo punto bajo, punto alto y donde tengo punto alto, punto bajo. Sin levantar cadeneta, trabajamos en espiral hasta tener 15 centímetros. ¿Ok? Vamos a continuar hasta tener el largo. Ok, aquí como ven ya lo tengo más avanzado, ya llegué a los 15 centímetros. Aquí lo tengo, que serían las 6 pulgadas. Ahora vamos a comenzar a separar las dos partes. Quiere decir que voy a empezar a tejer puntos bajos desde esta parte a esta parte, por un lado y por el otro, para poder poner la pieza. Entonces vamos a comenzar a hacer los puntos. Ok, aquí ya tengo la cámara más cerca. Este es mi último punto. Vamos. Aquí. Entonces, volteo. Vamos a comenzar a hacer puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Un punto en cada punto hasta llegar a antes de la marca. Aquí tengo la marca, vamos a hacer el punto y me devuelvo.
Termino la vuelta, me devuelvo. Acá está. Me devuelvo, ¿ok? Esto lo vamos a hacer. Esta sería la vuelta número 4 hasta la vuelta número 6. Vamos a continuar. Ok, aquí ya tengo las 6 vueltas listas y como ven, la pieza queda cubierta. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es cortar el hilo con bastante cantidad para poder con la aguja cerrar esta parte. Entonces, aquí ya tengo listo. Vamos a hacer lo mismo en este lado. Comenzando por el punto que está después de la marca. Vamos a hacerlo. Ok, como ven aquí ya tengo las dos piezas listas. Tengo esta pieza para cerrarla. Vamos a ponerla de esta forma. Y con la aguja vamos a ir cubriéndola, cerrando esta parte. Un punto con cada punto es lo que vamos a ir haciendo hasta completar este y el otro lado. ¿Ok? Entonces vamos a terminar esta parte. De cubrir toda la pieza. Vamos a hacerlo. Ok, aquí como ven ya tengo esta parte lista. Ahora vamos a sacar la pieza y lo mismo vamos a hacer en este lado. Esto lo hacemos para que sea más fácil poder coser las dos partes para luego poner la pieza. Entonces vamos a continuar haciendo esta unión punto por punto hasta que completemos y ya tendríamos casi lista esta bolsita. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok,
Como ven, ya tengo cortado los hilos y perdidos. Ahora vamos a poner la pieza entre el espacio que dejamos y aquí ya salió. Y aquí viene la otra. ¿Ok? Así va a quedar. Vamos a cerrarla. ¿Ok? Esta pieza tiene dos cerraduras. Ya la de aquí arriba la cerré con la pinza. Vamos a poner de esta forma. Vamos. Aquí voy a poner la pieza de metal y con la pinza vamos a cerrar este lado. Listo. Y ya la tenemos terminada. Ahora lo que faltaría sería adornarla. Y así la abrimos. Así queda. Ahora vamos a hacer la flor. Voy a dar dos vueltas. Vamos a entrar con el crochet, voy a tomar la hebra y en este círculo vamos a hacer una cadeneta para subir y 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vamos a jalar esta hebra para ver cuál es esta. Vamos a tomarla con el crochet y voy a ir cerrando el círculo. Aquí lo tengo y termino de cerrar con la hebra. Vamos a entrar por el primer punto y deslizo. Lista esta vuelta. Vamos a comenzar a hacer la siguiente. Voy a subir con una cadeneta y voy a hacer un punto bajo. 5 cadenetas. Punto bajo en el punto bajo. 5 cadenetas. Punto bajo en el punto bajo. 5 cadenetas. Punto bajo en el punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta completar todos los puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el último. Vamos a hacer dos cadenetas y entro por el punto bajo de inicio. Y ya tenemos lista la segunda vuelta. Vamos a hacer la tercera y última. Voy a subir con una cadeneta, voy a hacer un punto bajo. Dos cadenetas. En este espacio vamos a hacer tres puntos altos. 1, 2 y 3. Acuesto en el siguiente arco con un punto bajo. Dos cadenetas. En este espacio vuelvo a hacer los tres puntos altos. 1, 2 y 3. En el arco, punto bajo. Y vuelvo a subir con las dos cadenetas. Uno, dos, tres. Dos cadenetas. Uno, dos, tres. Dos cadenetas. Dos cadenetas. Hasta completar todos los arcos. Y entro por el punto bajo y deslizo. Y aquí ya puedo cortar el hilo. Entonces, perdemos estos por la parte de atrás. Le ponemos las piedritas o la piedrita que quieran utilizar. Y el ganchito en la parte de atrás como este. Y ya tendríamos lista la flor. Y aquí ya se las muestro, la flor puesta en la bolsita con este ganchito que le hice. Ahora vamos a aprender a hacer la tapa de la segunda bolsita. Vamos a comenzar haciendo las dos vueltas con el hilo. Tomo la hebra y voy a subir con una cadeneta de 3. En este círculo voy a hacer 13 puntos altos, contando la cadeneta de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a ubicar la hebra. Es esta. Y vamos a comenzar a cerrar el círculo.
Listo. Siguiente vuelta. Voy a subir con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto. Y voy a hacer una cadeneta de separación. En este punto vamos a hacer un punto alto. Una cadeneta. Dejo pasar 2 puntos. En el siguiente, un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto. Una cadeneta de separación. Dejo pasar 2 puntos. En el siguiente, un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto. Una cadeneta. Dejo pasar 2 puntos. En el siguiente, un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto. Una cadeneta. Dejo pasar 2 puntos y en la cadeneta de subida hago un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Y tengo lista la segunda vuelta. Continuamos con la tercera vuelta. Voy a subir con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y hago una cadeneta de separación. En este espacio voy a hacer un punto alto. 2 cadenetas. En la cadeneta que separa hago un punto bajo. 2 cadenetas. En este espacio vamos a hacer un punto alto. 2 cadenetas, un punto alto. 2 cadenetas para bajar. Punto bajo. 2 cadenetas para subir, punto alto. 2 cadenetas, punto alto. 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, punto alto. 2 cadenetas, punto alto. 2 cadenetas. Punto bajo. 2 cadenetas, un punto alto, una cadeneta y un punto alto en la cadeneta 3 de subida. Y tenemos lista esta vuelta. Última vuelta. Vamos a subir con las 3 cadenetas. En este espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenetas. Un punto bajo en el punto bajo. Vamos a ajustar un poco más. 2 cadenetas. En este espacio vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadeneta, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenetas, un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Dos cadenetas. Volvemos a repetir los 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos. Dos cadenetas, un punto bajo, dos cadenetas. Los puntos altos.
dos cadenetas, un punto bajo, dos cadenetas, tres puntos altos, y el número 4 es la tercera cadeneta. Y aquí ya tenemos lista la tapita de la segunda bolsa. Ok, para hacer esta parte vamos a realizar los puntos bajos. Hasta la marca. Y aquí vamos a cortar el hilo. Ahora que ya tenemos esta pieza lista, vamos a unirla de esta forma, para que quede ya como el cierre de la bolsa. Ok, aquí tengo una marca en el centro de los puntos bajos. Vamos a ubicar la pieza que iría de esta forma. En el centro va a estar donde tengo la marca. Vamos a poner un alfiler. Y ahora ya podemos comenzar a unir con la aguja esta parte. Vamos a poner otro alfiler porque aquí queda, como ven, queda un pedazo fuera. Eso va a quedar así. Y le ponemos el otro aquí y ya podemos comenzar, como les digo, a unir estas dos piezas. Entonces, vamos a comenzar haciendo igual que como hicimos con el anterior, un punto a cada extremo. Y vamos a uniendo las dos piezas. Ok, entonces vamos a terminar y le pongo el botón y tendríamos lista esta bolsita. Vamos a terminar de hacerla. Así se hacen estas bolsitas como complemento de esta carterita de mano. Las dos se hacen igual, la única diferencia va a ser cómo las vamos a cerrar. Les estoy dando estas dos alternativas por si no pueden conseguir este tipo de cierre, puedan hacerla igual con un botón. En la descripción de este video les voy a dejar el listado de los materiales que utilizamos y también al final van a ver más proyectos como este que pueden realizar. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón.